leyendas de la pesca. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva aventura de pesca. El día de hoy, spinny ligero. El día de hoy con mi caña Yamaga Blanc 85TZ Blue Current. Una caña con un casting weight de 3 a 21 gramos. Carrete Shimano Stella C2500 HG. Vengo en búsqueda de la corvina, vengo en búsqueda de pasarla bien y poder finalmente lanzar muchos vinilos para dar movimientos muy sutiles, muy naturales y esperar el sagrado pique. Vamos a pescar, vamos a pasarla bien y al ataque. Estos lances con Mag Bite. Cabeza plomada de 14 gramos, marca Mayorcraft. Y esta vamos a estar dando estos tirones, dándolo vida a este darting. Vamos. Toques. Tres toques, pausa. Voy a traer con esta secuencia esta cabeza plomada, este darting, tentando a las corvinas que se encuentran por este sector. Vamos. Con este fue de 0.6, solamente 0.6. Vamos a llevarse ya. No. La tengo. Excelente. Excelente. Bueno, y no todo puede ser pesca. Creo que existen instancias en destacar cosas muy positivas, tales como este humedal, que bueno, ya lleva alrededor de 4 años
acá en la localidad de Pichicuy. Antes esto era un completo basural que hoy en día se convirtió prácticamente en un santuario. Podemos encontrar muchas especies. De hecho, acá vienen personas que son observadores y han logrado plasmar ya más de 128 especies acá, en este sitio, en este humedal. Y bueno, traje mi lente de 600 milímetros, mi Sony A9, y espero poder captar algunas imágenes para ustedes. Buscando el pique. Con esta llamaga blanca. Movimientos muy suaves, muy naturales. Con esta cabeza de darting. El movimiento de muñeca, no de antebrazo. Vamos, toques suaves, wow. Vamos. En estos tiempos en donde la corvina no es muy abundante por temas de temperatura, trato de buscar con este tipo de equipos con multifilamentos muy muy delgados, también con fluorocarbón muy muy delgados, con la finalidad de que prácticamente solo se vea el movimiento del vinilo. Vamos.
multifilamento 0.6 solamente. Qué rica lucha se siente con este equipo tan tan ligero. Vamos. ¡Qué lucha! ¡Vamos! Está ahí, ah, sigue luchando. Que no me vaya a cortar. Es muy delgado este multifluro. Multifilamento. ¡Vamos! ¡La tenemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos! Voy a dar por finalizada esta jornada. Bueno, la finalidad de este video era poder compartir con ustedes mi experiencia con estos equipos y también para que ustedes puedan ver y se puedan dar cuenta que con multifilamentos muy muy delgados y con equipos también de muy baja potencia se puede obtener capturas de corvinas de muy buen tamaño. Bueno, nos estamos viendo en una próxima aventura de pesca. ¡Chau!